Medio siglo de discusiones apasionadas en todos los órdenes generaron, además de la redacción de leyes y la creación de instrumentos que garantizasen el cumplimiento de las mismas, serios enfrentamientos entre los defensores de la encomienda, o mejor, de los derechos de los encomenderos, y los partidarios de aplicar las instrucciones de la corona. En esta situación, y tras los clamorosos fracasos de Fray Bartolomé de las Casas en su acción por implantar su teoría, tras lo que había regresado definitivamente a la península el año 1547, las discusiones continuaban siendo el centro de atención. El revuelo entre los partidarios de una y otra postura debió ser grande y las cosas llegaron a tal punto que el emperador acordó convocar la Junta de Valladolid, compuesta de canonistas, teólogos y consejeros reales, con un número total de 14, y en ella podrían exponerse todos los extremos con el fin de encontrar una salida satisfactoria al asunto. La Junta, que se desarrolló en la capilla del convento de San Gregorio de Valladolid, acabaría pasando a la historia con el nombre de Controversia de Valladolid. Tuvo dos periodos, en agosto-septiembre de 1550 y abril-mayo de 1551. Y según el sumario de Domingo de Soto, tenía por finalidad examinar y establecer la forma y leyes cómo puede ser la fe cristiana debidamente promulgada y cómo quedasen aquellas gentes sujetas a su majestad sin lesión de su conciencia real. Pero los dos contendientes principales, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, no trataron así el asunto y en forma de consulta, y centraron la disputa en el problema de la licitud o ilicitud de las guerras de conquista. En la primera sesión, Ginés de Sepúlveda, hizo una síntesis de su Demócrates II, mientras Bartolomé de las Casas leyó su apología, lo que ocupó varias sesiones. Los dos se fustigaron duramente con evidentes exageraciones e inculparon al adversario de haber mentido, falseando el sentido de las doctrinas. Pero las Casas sobresale en la actitud por su tono polémico, creyéndose siempre en plena posesión de la verdad y colmando a su rival y sus Perniciosas doctrinas de toda clase de denuestos. El propósito declarado de la discusión era cómo se debía proceder en los descubrimientos, conquistas y población del Nuevo Mundo frente a los nativos, algo que no conocía parangón en ninguna parte del mundo, ni en el mundo europeo, ni por supuesto en el mundo musulmán. Sólo España era capaz de cuestionarse a sí misma la actitud que debía tomar frente a quienes eran conquistados por ella. Y lo que es peor, sólo España es capaz de maldecir y de marginar a sus propios héroes. Para Sepúlveda, los españoles no sólo tenían derecho a estar en América, sino también un auténtico deber, el propio de los pueblos civilizados, a extender la razón a los pueblos bárbaros. Ambas partes contendientes tenían su parte de razón, pero la que salió perjudicada fue la que había llevado el peso de la conquista, a la que se le achacó prácticamente todo lo que los enemigos de España han utilizado para demonizar precisamente a España. Y de todo es destacable algo que sería paradójico en las cortes europeas. Sepúlveda, que representaba el punto de vista más cercano al de la corte española, tuvo problemas para publicar su obra en España, mientras la brevísima relación de la destrucción de las islas de las Indias fue editada en Sevilla con el respaldo de la corona. La filosofía de Bartolomé de las Casas, que ponía en entredicho lo actuado por los conquistadores, fue atendida y auspiciada por el imperio español. Carlos I no fue ajeno a los escritos de las Casas, siendo que sus tesis, mucho antes, de la Declaración Universal de Derechos de Corte Liberal tuvieron reflejo en su Declaración y Defensa Universal de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Ciertamente las explicaciones de las casas pasan de lo peregrino. Sin embargo, hay una cuestión que prima incluso sobre las fábulas que cuenta y que primaron también sobre el emperador. Lo primero era la defensa de los derechos del indio. Pero, en esa defensa llega el dominico a términos inadmisibles, en los que justifica la legitimidad de los sacrificios humanos llevados a cabo por los indios desde la perspectiva de ser ritos religiosos del más alto valor. Porque la razón y la ley natural inducen al hombre a ofrecer a su dios teni tenido por verdadero lo que más tiene de valor, es decir, la vida de los hombres, de, de los otros hombres, claro. Las casas, que tenía esclavos negros, y cuyo padre justamente se dedicaba al tráfico negrero, llegó a afirmar en su apología que consideraba al indio como un ser con unas capacidades extraordinarias, y decía Pues si se juzga con recta razón, aventajan en número al resto de los mortales. Por su parte, Juan Gines de Sepúlveda defendía la guerra justa, y afirmaba que los indios, como el resto de la humanidad, estaban obligados a someterse a quienes eran más prudentes, a los que destacaban en virtud, que están en la obligación de enseñar esas virtudes para, como en su momento hizo Roma, gobernar de forma prudente conforme al derecho natural. En su defensa de la guerra justa, exigía moderación y señalaba causas para la misma. En sus causas no existía ninguna que pudiese afectar a los indios, pero añadía otros aspectos que la justificaban. Los indios cometían pecado contra la naturaleza al practicar los sacrificios humanos y la antropofagia, motivos sobrados para someterlos incluso mediante la guerra. Sepúlveda defendía el derecho de conquista, dado que los conquistados carecían de conocimientos mínimos para su buen gobierno, mientras las casas defendía que los indios estaban más adelantados que muchos europeos. Es de señalar que los argumentos de Sepúlveda tienen una considerable base filosófica e histórica, tanto de Aristóteles como de Constantino, de Santo Tomás y otros grandes filósofos y padres de la Iglesia. Pero Las Casas, en su Apología, habla de los principios expuestos por Sepúlveda como de venenos embadurnados con miel. Por su parte, Las Casas arremete contra Roma y contra Grecia. Sus argumentos son correctos, pero como en el caso de la conquista de América por parte de España, la extrapolación que lleva a cabo da lugar a conclusiones absolutamente perversas. Además, utiliza una argumentación fácil y manifiestamente exagerada y fuera de lugar cuando afirma sobre los conquistadores cosas como la siguiente. Por las acciones de violencia descomunal que realizaron contra aquellas naciones, superaron a todos los demás bárbaros. Y esta argumentación vana, Tuvo una serie de consecuencias, dos inmediatas, ¿cuáles fueron? Una, el ser nombrado el obispo de Chiapas, y dos, la paralización de las labores de conquista por parte de la monarquía hispánica. Y una en diferido, ya que sus tesis fueron principalísimo argumento en la composición de la leyenda negra contra España, cuyo estigma perdura hoy día, muy a pesar de las notables evidencias de su falsedad manifiestas además de otras múltiples cuestiones en un hecho plausible. La composición de la población de las naciones hispánicas, cuya comparación con la población de las naciones británicas indica, sin esfuerzo alguno, dónde hubo genocidio y dónde no. Un aspecto que abona la tesis de Sepúlveda era la antropofagia, como hemos dicho. Por lo que entendía que los españoles debían imponerles la ley natural, pues todos los hombres están obligados a ella. Y los indios la contravenían con multitud de sacrificios humanos rituales. Pero las casas, eso, insistía que, que tenían total desconocimiento de Cristo y que, por tanto, debían quedar bajo el amparo de la iglesia, sin intervención de la fuerza, para evitar muertes injustas. Este aspecto, al cabo, era el que era tenido en cuenta por parte de la Inquisición, que no ejerció su jurisdicción sobre los indios. Sepúlveda. Argumentaba que los indios, una vez sometidos al poder de los cristianos y apartados de los impíos ritos religiosos, apenas oída la predicación evangélica, acuden en masa a pedir el bautismo. Es, pues, propio de la costumbre y de la naturaleza humana que los vencidos fácilmente adopten las costumbres de los vencedores y dominantes y los imiten con gusto en sus hechos y dichos. En sentido contrario, sobre la cuestión de la previa admonición, según Losada, las Casas afirma que debía convocarse a los indios y de forma absolutamente pacífica, invitarles al abandono de la idolatría y a recibir a los predicadores. Por su parte, además, Bartolomé de las Casas contraatacaba diciendo que si se aprueba la opinión de Sepúlveda, es decir, que las expediciones contra los indios son lícitas, la santísima fe de Cristo, con oprobio del nombre cristiano, será odiosa y abominable para todas las naciones de esa parte del mundo a las que llegue la fama de los enormes crímenes que se cometen contra la pobre gente por españoles, hasta el punto de que ni en nuestros días ni en el futuro deseen recibir de ninguna manera nuestra fe al ver que sus primeros mensajeros no eran pastores sino bandidos, no eran padres sino tiranos, y que los que profesan eh, son hombres impíos, crueles, inexorables por su descomunal atrocidad. Eso lo dice en, la, en su apología. La realidad y la torticería de las afirmaciones del dominico se corroboran con la realidad del pueblo hispánico, que es abrumadoramente católico. Sepúlveda considera a España como el gran ejemplo de nación, como dice en el Demócrates II con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del nuevo mundo e islas adyacentes los cuales en prudencia ingenio virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y a las mujeres y las mujeres a los varones habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas de los prodigiosamente intemperantes a los incontinentes y templados Parece que el ardor de Bartolomé de las Casas hubiese estado mejor dedicado a otros objetivos, puesto que resulta evidente a la vista de la relación de fuerzas existente en el momento de la conquista que los conquistadores se apoyaron mucho en la fe cristiana en las distintas conquistas, lo que causó su triunfo. Merece la pena aclarar esa afirmación. La fe cristiana en primer lugar se hizo presente para acometer la empresa pero también se hizo presente en los momentos de lucha y sobre todo en los momentos de victoria. En esos momentos de victoria en los que los vencidos, los indios, lejos de ser ejecutados y cocinados, eran puestos en libertad, era cuando se estaba conformando, primero, un ejército poderoso que resultaría invencible y, segundo y principal, un mestizaje físico y cultural que asentaría justamente esa conquista. Los métodos posteriores, sin lugar a dudas, contarían con excesos, como también contarían con defectos. Todos debían tratarse debidamente por los juristas, pero sin apasionamiento y sin tergiversación. No sucedió eso en la controversia de Valladolid porque, como señala Ana Manero, desde una postura antagónica respecto a la de Sepúlveda, las casas afirmaba que la guerra debía evitarse de cualquier modo, ya que la evangelización no podía hacerse a través de la imposición, sino que el acercamiento de los misioneros y los indios debía realizarse a través de un contacto amistoso que facilitase la propagación de la fe cristiana. Con todo, la postura del obispo de Chiapas, según otros historiadores, respecto a la guerra, no variaba en demasía de la de sus contemporáneos y de la doctrina de la Iglesia en general. Salvo en lo que se refería al tratamiento de los indios. Frente a los indios, no se podía en ningún caso hacer la guerra por no poder entender el idioma en el que ésta se declaraba. Pero aunque los españoles conociesen la lengua indígena y pudieran declarar la guerra en un lenguaje entendible para los indios, esta sería injusta ya que la única tarea de los españoles en las Indias era la de evangelización. Y ese era el debate, en el que a casi cinco siglos de distancia da ganas de entrar señalando la torticera acción del dominico, que manifiesta una magnífica habilidad para, resolver, para revolver las cosas. Claro ejemplo de lo que posteriormente implantaría el liberalismo. Señala objetivos buenos pero pone obstáculos insalvables para conseguirlos. Señala acciones que en sí son positivas, pero con una radicalidad y una argumentación que las hace odiosas, para en otro momento defender lo contrario con la misma radicalidad, y ante hechos como la antropofagia y su represión, argumenta. El castigo de los delitos o su represión violenta también en el derecho civil cesan si se ven afectadas multitud de personas. La vida entera del dominico gira en torno a esa actividad. Primero encomendero de la peor calaña, luego antiencomendero, que por sus formas y sus argumentos convierte a los encomenderos en víctimas al tiempo que se convierte en esclavista de negros, como reflejo de tradición familiar para posteriormente, cuando le interesa, utilizar nuevos argumentos fuera de lugar para combatir la esclavitud de los negros. ¿Le faltaba razón para combatir la esclavitud? Evidentemente no. Lo que le faltaba a la vista de su actuación era honestidad. Porque esa actuación es idéntica a la que posteriormente utilizaría, por ejemplo, Inglaterra y el liberalismo. Primero, Exterminó a los indígenas, Inglaterra. Primero, exterminó a los indígenas. Luego, monopolista. Fue monopolista en el, en el tráfico de esclavos. Para finalmente, tras haber exterminado poblaciones enteras, tras haber traficado con millones de seres humanos, hacer sentir al resto de la humanidad culpable de esa actuación que ha sido exclusivamente suya. Con el objetivo de esclavizar a ese resto de la humanidad. Hay otras facetas de esa misma actividad. En la persecución del vicio nefando, nadie tan extralimitado como los regímenes marxistas, con actuaciones a las que podemos poner nombre propio. En España, Durruti y Che Guevara. Y curiosamente en el siglo XXI se está caracterizando porque los invertidos manifiestan adicción preferente a ese régimen. Y sacralizan justamente esas figuras que fueron ejecutores. Ejecutores de homosexuales. Y los partidos herederos del mismo. Efectivamente, imponen la dictadura del vicio nefando a toda la sociedad. En ese orden se movía fray Bartolomé de las Casas. No debemos obviar que por la legislación derivada y gracias a la intervención de Bartolomé de las Casas, de ascendencia conversa, y para suplir el trabajo que los indígenas iban a dejar de realizar, se llevó a las Antillas esclavos negros. Alrededor de 300.000, para que trabajaran en los sectores más dinámicos de la economía. Minas, ingenieros, ingenieros azucareros, obrajes, o como, como en la península, como esclavos urbanos. Para los negros no había compasión por parte de las casas. Ellos sí eran esclavizables. Por algo, el padre del dominico, como hemos señalado, era traficante de esclavos. Aquellos negros eh, podían ser explotados, por lo menos en las primeras épocas, pues incluso a ellos les iba a llegar una ley española de tutela, cosa que nunca iba a ocurrir en los territorios ingleses. Pero hacer lo mismo con los indios era ilegal. Y las audiencias, los tribunales de los virreyes españoles no solían ir con mucha broma. Llama la atención el hecho de la actividad llevada a cabo por fray Bartolomé de las Casas. Y no por el hecho de haber introducido negros en régimen de esclavitud. Resulta incomprensible la impunidad con la que el dominico atacaba no solo la actitud de los encomenderos, de todos los encomenderos. Son las argucias que acabamos de señalar. Vamos a defender esas malas actitudes. Sin embargo, el fraile nos pone en esa tesitura. Argucias de su pensamiento antihumanista. Y esos ataques del dominico son justamente los que adujo Inglaterra en su confección de la leyenda negra contra España. Pero, ¿Es que acaso Inglaterra hubiese tolerado críticas semejantes cuando en ese caso sí eran ciertas? ¿Hubiese tolerado tan siquiera una crítica humilde? Eso no podía suceder en España, donde nuestro vicio en muchas ocasiones coincide con nuestra virtud. La libertad de expresión, una de las muchas premisas que identifican la España imperial. Finalmente, la controversia quedó sin sentencia. Posiblemente por lo que el estudio del asunto me hace barruntar y que voy señalando en el sentido de que la corona no se creía lo que decía el dominico, pero le interesaba darle pábulo para controlar los excesos de la nobleza, los excesos de algunos encomenderos. El, ca el cañoneo que los reyes católicos hicieron sobre los castillos de los nobles levantiscos, ...en su momento, se traducía ahora en la utilización de un payaso... ...llamado Bartolomé de las Casas, al que la corona llenaba de prebendas. Carlos I nombró a las casas Defensor Universal del Indio... ...y Obispo de Chiapas, y se suspendieron las nuevas conquistas durante seis años... ...hasta 1556, cuando a instancias del Virrey de Perú, Marqués de Cañete... Se dictaron nuevas instrucciones para la prosecución de nuevos establecimientos sin daños para los indios. A pesar de todos los despropósitos, es encomiable la labor de Bartolomé de las Casas. No obstante, su ardiente defensa del indio, que en gran parte no es más que muestra de la actitud desarrollada por España, la desarrolló desde principios que no se avienen con el principio de verdad que su condición de cristiano le exigía. Y esa mentira, indudablemente usada para la obtención del bien, ha servido para crear, junto a los dicterios de Antonio Pérez, la leyenda negra contra España, cuyos argumentos no se sostienen tras una mínima observación del mapa humano de América no se sostienen pero siendo positivos ciñámonos al gran acontecimiento jurídico que gracias a su actuación sí sí de bartolomé de las casas sí gracias a su actuación se produjo a ese respecto nos dice la historiadora ana manero que respecto a estas nuevas instrucciones se distinguen dos clases primera vía pacífica u ordinaria se desarrolla a través de políticas de amistad, buenas obras, atracción, integración cultural, persuasión, incentivos que llegan hasta la exención tributaria decenal y el agrupamiento de indios para ser evangelizados. Y segunda, vía conflictiva o extraordinaria, que supone el recorrido de tres pasos, dialéctica llevada a cabo por intérpretes para convencer de las ventajas que supone la aceptación, castigo, a los que hagan imposible la predicación y, en el último caso, guerra, si la predicación del Evangelio no es aceptada. Como contrapunto al dominico, Sepúlveda, con cuyos argumentos personalmente coincido mayoritariamente, aunque no con todas sus conclusiones, considera a España como el gran ejemplo de nación, como dice en Demócrates Alter. Dice. No hay nación entre las civilizadas que sobrepase a España en prudencia, ingenio, fortaleza, esfuerzo bélico, humanidad, justicia, templanza y en general en todas las virtudes cristianas. Es el caso que aunque el iniciador de la controversia fuese un payaso, a juicio de quien hace este comentario, la Junta de Burgos fue sin lugar a dudas excelsa en la honradez y altura intelectual de los juristas y teólogos que en ella participaron y en lo teológico también Bartolomé de las Casas. Siendo de destacar, aunque sea reiteración, el nivel intelectual y el arrojo al suscitar un debate que nadie, nadie salvo la moral hispánica y cristiana exigía y corriendo el riesgo de llegar a unas conclusiones que resultasen contrarias a los intereses de quien convocaba la junta. Fue así un foro donde la élite de la intelectualidad española, Fray Antonio de Montesinos, Matías de Paz, Juan Ginés de Sepúlveda, Pedro de Córdoba, por significar los de mayor relevancia, marcaban el camino de la jurisprudencia española que culminaría con las aportaciones y la creación del derecho internacional con maestros como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Afortunadamente para España y para los indígenas americanos, fue el tiempo del jurista por excelencia, Francisco de Vitoria, que señaló los ocho títulos justos para justificar la presencia de los españoles en América, que son los siguientes primero, los españoles tienen derecho a viajar y permanecer en aquellas provincias mientras no causen daño. Y esto no se les puede prohibir, no se lo pueden prohibir los bárbaros. Segundo, los españoles tienen el derecho de propagar la religión cristiana en América. Tercero, la protección de los naturales convertidos al cristianismo cuando sean perseguidos por otros pueblos paganos. Cuarto, si los indios ya son cristianos, el Papa puede darles como señor cristiano a los reyes católicos. Quinto, cuando hay delitos contra natura, tales como sacrificios humanos o antropofagia, los españoles están obligados a intervenir. Sexto, la voluntaria elección de los indios, aceptando como príncipe el, al rey de España. Séptimo. La amistad y la alianza con pueblos indios. Si los españoles actúan como aliados de unos u otros, también pueden participar de los frutos de la victoria. Octavo. No podía ser afirmado con certeza, pero sí traerse a discusión. La consideración del atraso de los indios. Si son amantes rústicos, discapacitados, deben ser protegidos. Vaya, unos principios absolutamente enfrentados a los británicos, que por ejemplo en, en Australia y en Nueva Zelanda estuvieron cazando a, a los aborígenes hasta 1945 porque lo, decían que eran seres inferiores. Pero bueno, no tal margen. Pero no fue beneficioso solo para España la controversia de Valladolid. La controversia dio lugar al nacimiento del derecho internacional y al cuestionamiento de la guerra justa. Así Juan Ginés de Sepúlveda señala que la guerra nunca se ha de apetecer por sí misma, como no se apetece el hambre, la pobreza, el dolor, ni otro ningún género de males. Por más que estas calamidades y molestias que nada tienen de deshonroso hayan de ser toleradas muchas veces con ánimo recto y pío por los hombres más excelentes y religiosos con la esperanza de algún bien grande. En suma, la guerra nunca debe emprenderse sino después de madura deliberación y por causas justísimas. La guerra, dice San Agustín, debe ser de necesidad para que de tal necesidad nos libre Dios y nos conserve en paz, porque no se busca la paz para ejercitar la guerra, sino que se hace la guerra por adquirir la paz. ¿Dónde se cuestionaba la guerra? Parece que en los lugares donde la guerra se perdía, y en España que la ganaba. Así los humanistas que discutían sobre el hecho de la guerra, y en concreto Juan Ginés de Sepúlveda, llega a la conclusión siguiente. En la guerra, como en las demás cosas, se ha de atender también al modo, de suerte que, a ser posible, no se haga injuria a los inocentes, ni se maltrate a los embajadores, a los extranjeros, ni a los clérigos, y se respeten las cosas sagradas y no se ofenda a los enemigos más de lo justo. Porque aún con los enemigos ha de guardarse la buena fe y no ser duro con ellos sino en proporción a su culpa. Por eso dice San Agustín en otro lugar: el deseo de ofender, la crueldad en la venganza, el ánimo implacable, la ferocidad, el ansia de dominación y otras cosas semejantes son lo que ha de condenarse en la guerra. Con estas palabras declara San Agustín que tanto en el emprender como en el hacer la guerra, se requiere la moderación no menos que la buena voluntad, porque el fin de la guerra justa es el llegar a vivir en paz y tranquilidad, en justicia y práctica de la virtud, quitando a los hombres malos la facultad de dañar y de ofender. En suma, la guerra no ha de hacerse más que por el bien público, que es el fin de todas las leyes constituidas recta y naturalmente en una república. Sepúlveda, por este mismo camino, llega a otras conclusiones más complicadas, como es la de determinar quiénes deben obedecer a otros por condición natural, y dice, hay otras causas de justa guerra menos claras y menos frecuentes, pero no por eso menos justas ni menos fundadas en el derecho natural y divino, y una de ellas es el someter con las armas, si por otro camino no es posible, a aquellos que por condición natural deben obedecer a otros y rehúsan su imperio. Los filósofos más grandes declaran que esa guerra es justa por ley de naturaleza. Por su parte, las casas negaba a la mayor y afirmaba, los indios no son súbditos nuestros ni de la Iglesia, porque son paganos y tienen en sus propios reinos soberanos legítimos y libres. Luego, no podemos darles leyes pues nadie puede imponer una ley a otros si no son súbditos suyos. No cabe duda que la controversia de Valladolid abrió un amplio camino al pensamiento jurídico español, que debatió, y tal vez sigue debatiendo, y si no, debiera hacerlo, aspectos que son de un profundo calado. En este orden de cosas, Sepúlveda demuestra nuevamente su altura intelectual cuando señala... Los filósofos llaman servidumbre a la torpeza de entendimiento y a las costumbres inhumanas y bárbaras. Por otra parte, debes recordar que el dominio y potestad no es de un solo género, sino de muchos. Porque de un modo y con una especie de derecho manda el padre a sus hijos, de otro el marido a su mujer, de otro el señor a sus siervos de otro el magistrado a los ciudadanos, de otro el rey a los pueblos y a los mortales que están sujetos a su imperio. Y siendo todas estas potestades tan diversas, todas ellas, sin embargo, cuando se fundan en recta razón, tienen su base en el derecho natural, que, aunque parezca vario, se reduce, como enseñan los sabios, a un solo principio, es a saber, que lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre su contrario. Señala aspectos que dan profundamente que pensar y ponen en tela de juicio muchos principios no solo jurídicos, sino también políticos y sociales y filosóficos. Por ejemplo, al afirmar que es justo, conveniente y conforme a la ley natural que los varones probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen sobre todos los que no tienen esas cualidades. Por su parte, Francisco de Vitoria afirma que incluso en la primera, en la primitiva sociedad indígena se aprecia un orden político y social que evidencia la condición humana del indio y de lo que se deriva su derecho a organizarse como tenga por conveniente, con independencia de su condición no cristiana. Continúa refiriéndose a otro derecho cuya obstaculación también era una causa de guerra justa. Los indios podían rechazar voluntariamente la conversión, pero no impedir el derecho de los españoles a predicar, en cuyo caso la situación sería análoga a la que hemos comentado antes. Lo que parece esencial de la controversia de Valladolid es el reconocimiento de derechos jurídicos en los indígenas. Algo que contrasta manifiestamente con el trato brindado por los europeos a quienes cayeron bajo su dominio y que conocieron la máxima de que el mejor indio es el indio muerto. Afirmación proclamada tres siglos después de la controversia de Valladolid. Por el contrario, los juristas españoles sentenciaban que el derecho natural es de todos los hombres y no se pierde por el pecado o la infidelidad, la falta de fe. El derecho natural es el derecho que emana de la naturaleza humana del hombre, con independencia de su religión. No cabe duda que el desarrollo de la Junta de Burgos significó un hito sin precedentes en el derecho internacional, ya que fue la primera vez en la historia de la humanidad en la que un pueblo conquistador puso a, a discusión su derecho a acometer una conquista que estaba llevando a efecto en esos momentos. Fue origen del estudio del derecho internacional y significó un planteamiento integral de la concepción del derecho mantenida hasta el momento, que abarca aspectos hasta el momento también incuestionados, como la naturaleza de los indios, la guerra justa, el derecho de los pueblos a tomar contacto con otros pueblos, el respeto debido a lo desconocido, o el poder temporal del Papa, por ejemplo. La pregunta es: ¿sirvió la Junta de Burgos para defender los intereses de la corona española? Parece que la respuesta es a la vez afirmativa y negativa. Parece evidente que la corona propició la Junta al objeto de controlar con la artillería legal lo que los reyes católicos iniciaron con la artillería militar contra la nobleza levantisca, pero lógicamente, al igual que los cañones, al tiempo de salvaguardar los intereses superiores, arrumbaban monumentos que hoy echamos en falta. La artillería jurídica comportaba una presión contra la corona, que acabó sucumbiendo, para bien, a las enseñanzas de la Escuela de Salamanca con todo lo que ello comportaba de reclamación de derechos de libertad y supresión de principios medievales, algo a lo que llegaría a Europa siglos más tarde, no de manos del humanismo cristiano, sino de manos de un mal mayor que los derechos obsoletos, el liberalismo. Los derechos naturales del hombre pasaron a ser de una u otra forma el centro de atención, tanto los relativos al cuerpo, derecho a la vida, a la propiedad, como al espíritu, derecho a la libertad de pensamiento o a la dignidad. En base a esos derechos naturales, Sepúlveda justifica la conquista y hasta la servidumbre de los indios, aspecto este que no deja de chirriar a los oídos de un humanista como es el caso. Es en este aspecto en el que la corona no podía transigir. Sin embargo, si el fin defendido no podía ser asumido, los argumentos utilizados sí estaban más en el espíritu de la corona. Con esos argumentos se podía avanzar, no en la servidumbre de los indios defendida por Sepúlveda, sino en su libertad, presumiblemente defendida por Bartolomé de las Casas. Los filósofos llaman servidumbre a la torpeza de entendimiento y a las costumbres inhumanas y bárbaras. Por otra parte, debes recordar que el dominio y potestad no es de un solo género, sino de muchos, porque de un modo y con una especie de derecho manda el padre a sus hijos. Son términos de sepúlveda. Señala aspectos que dan profundamente que pensar y ponen en tela de juicio muchos principios, no solo jurídicos, sino también políticos y sociales. Por ejemplo, al afirmar que es justo, conveniente y conforme a la ley natural que los varones probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen sobre los que no tienen esas cualidades. Ese extremo era respondido por las casas argumentando que la libertad natural, ningún pueblo libre puede ser obligado a someterse a un pueblo de mayor cultura. Aunque tal sumisión pueda producirle un gran beneficio. Pero Las Casas, además de señalar algún argumento sólido que incita a la reflexión, llega a decir que en muchos aspectos, entre ellos de las artes mecánicas, debían ser preferidos los indios al resto de los habitantes de la tierra y remarca la facilidad de aprendizaje en otras artes. En su ardorosa defensa del indio, Las Casas usa unos argumentos que chocan frontalmente con los argumentos que él mismo utiliza contra otras sociedades. Así afirma lo siguiente. Se dice que los pueblos de los turcos y árabes están constituidos políticamente, pero ¿cómo pueden ser honrados con este nombre decoroso si son una gente entregada a todo género de placeres de la carne y afeminada? por el lujo, y entre ellos en especial los turcos, no son dignos de reprensión los vicios impuros y horrendos? Evidente, usa los argumentos sin atenerse a un juicio similar para toda la humanidad. Y cabe preguntarse el motivo de semejante diferencia, máxime cuando llega a justificar la antropofagia y el infanticidio, cuando afirma los infieles que, que maten niños para el sacrificio o se los coman no siempre deben ser combatidos en guerra, aunque corresponda a la Iglesia procurar un remedio que ponga fin a ese mal. Es más, hay que prescindir de la guerra y hay que tolerar ese mal. Y si ninguna de las citas referidas está sacada fuera de contexto, ni se produce una sola vez en los textos, es de especial significación por contraria a la ley natural, la de la defensa de la antropofagia, que reiteradamente hace el dominico. Así en su apología niega la potestad de cualquier tipo de autoridad a corregir, no ya la infracción de las leyes positivas, sino la infracción de las leyes del mismo derecho natural. Niega que sea guerra justa la aplicada sobre quienes matan prisioneros para comérselo. Solo lo dice en la apología, en la página 220. Y afirma que la costumbre es admisible porque ha sido aprobada por todos los pueblos indios. Y dan culto a esos dioses todas las personas que ellos consideran santas y sagradas. Es decir, los sacerdotes y el culto a los ídolos está aprobado por las leyes y sancionado por los soberanos. En la misma apología, página 221. Pero ciñéndonos al asunto, que es algo que no hacía el dominico, lo que parece esencial de la controversia de Valladolid es el reconocimiento de derechos jurídicos en los indígenas, a cuyo respecto los juristas españoles sentenciaban que el derecho natural es de todos los hombres y no se pierde por el pecado o la infidelidad, la falta de fe. El derecho natural es el derecho que emana de la naturaleza humana del hombre con independencia de su religión. Esos derechos debían ser en todos los sentidos idénticos a los del resto de súbditos de la corona. En ese sentido, se afirmaba que los indios no solo son dueños de sus cosas igual que los cristianos, sino que además sería falta grave negársela a ellos, que nunca infligieron injuria alguna, lo que no negamos a los sarracenos y judíos perpetuos enemigos de la religión cristiana a quienes reconocemos verdadero dominio sobre sus cosas. Y es que, en opinión de Francisco de Vitoria, ninguno de los motivos habitualmente aducidos, ni la infidelidad, ni ser pecadores, amantes o idiotas, es suficiente para negar que los indios son verdaderos dueños, tanto pública como privadamente, lo que implica que los cristianos no pueden ocuparles sus bienes por ese título. Por el desarrollo de la controversia de Valladolid, se deduce que la preocupación por la conquista de América fue un hecho que marcó la España del siglo XVI. Todos se preguntaban si tenían derecho a la misma, si el hecho de abordar aquellas tierras no iba contra el derecho divino y contra el derecho humano. Y esa pregunta no estaba solo en el pensamiento de un determinado sector no representativo de la población, sino que invadía todos los ámbitos de la vida social española. Incluso Bartolomé de las Casas reconoce en sus escritos los logros habidos tras una controversia que, por sí misma, acabó no produciendo una sanción final. A pesar de ello, dice el fraile. Hubo grandes discusiones durante muchos días sobre este asunto, y finalmente se sancionaron algunas leyes, por las cuales se prohibieron las expediciones bélicas de los españoles contra los indios, vulgarmente llamada conquistas. A la par que se mandó restablecer en su libertad a todos los indios sometidos a servidumbre, por quienes hicieron las divisiones, esto es, el repartimiento y la encomienda. Medidas que, si se quiere si se quiere, son encomiables y defendibles de las formas que España aplicó en la conquista, pero que resultan inadmisibles si conllevan el descrédito de quienes con su lucha posibilitaron que luego pudiesen llevarse a cabo esas medidas. Y el ejemplo eternamente recurrente siempre será el héroe por excelencia, Hernán Cortés, enemigo de quien fuera protector de las casas, Diego Velázquez, gobernador de Cuba que dio encomiendas al dominico. Hemos señalado que la Junta no produjo una sanción final. Sin embargo, Carlos I recibió informe del Consejo de Indias de 3 de julio de 1549, que destacaba, que destacaba los peligros tocantes a lo corporal y a lo espiritual de los indios que llevaban consigo las conquistas. Eran tan grandes que ninguna nueva expedición debía ser autorizada sin el permiso expreso del Consejo. En base al mismo, el 31 de diciembre de 1549, ordenó Carlos I interrumpir las labores de conquista. Mandamos que ninguna persona de cualquier estado y condición que sea haga entradas ni rancherías en ninguna isla, provincia ni parte de las Indias sin expresa licencia nuestra, aunque la tenga de los gobernadores, pena de muerte. Y de perdimiento de todos sus bienes para nuestra Cámara y Fisco. Y ordenamos a los virreyes, audiencias y justicias que prohíban y defiendan que ningún español ni otra persona alguna las haga debajo de las mismas penas, las cuales ejecuten en las personas y bienes de los que contravinieran. Y en 1556 se publicaron instrucciones en las que se afirmaba que sólo se podía hacer la guerra en legítima defensa. Y Sepúlveda también notó en su persona las consecuencias de la controversia, pues fue víctima del nepotismo de Fray Bartolomé de las Casas, quien abogó porque la obra de Sepúlveda fuese debidamente acallada. Eso solicitaba en el prefacio de su apología, y como tenía el necesario apoyo de la corona, lo consiguió. Lo que al fin es destacable es el espíritu de la controversia que, salvando las enormes e irreconciliables diferencias existentes entre las dos concepciones, acabó sentenciando que la libertad es un derecho inherente al hombre, necesariamente y desde el principio de la naturaleza racional, y es por eso de derecho natural. Existe idéntica libertad natural para todos. Este principio acabaría imponiéndose reafirmando la actitud ya iniciada por los reyes católicos.